Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades que iniciamos desde septiembre pasado, donde estamos realizando en el marco de los 135 años de las relaciones entre México y Japón diversas actividades. El día de hoy, como en otras también, tenemos la alianza estratégica, podríamos decir, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y concretamente, el día de hoy vamos a ver un tema muy, muy interesante en términos de lo que se ha denominado y lo que el doctor Sergio Hernández ha siempre insistido, que las relaciones entre dos países, el tema de los migrantes, representan el alma de la misma, ¿no? Entonces, inspirado en esa alegoría, el día de hoy tenemos la presencia del maestro Sergio Hernández, coordinador también de este evento, que va a hacer una presentación al respecto, y también a la doctora Emma Nakatani, que va a hacer lo propio posteriormente. A cada uno los voy a presentar de manera separada. Pero antes de hacerlo y antes de iniciar nuestro evento, quiero agradecer al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana, por el espacio que siempre nos da para desarrollar estas actividades. A la doctora Valdivia, que en el marco de su proyecto PAPIT estamos realizando estas actividades. A Genaro Perinstein, responsable del área de investigación del Centro de Relaciones Internacionales, que siempre nos ayuda en estas labores, e indudablemente también, como ya hemos hecho referencia, a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que también ha aportado los insumos necesarios para poder tener el día de hoy la transmisión, tanto en Facebook Live como en la plataforma de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas por YouTube. En ese sentido, bueno, pues iniciaríamos la presentación del día de hoy. La primera ponencia está a cargo de maestro Sergio Hernández Galindo. Él es universitario, estudió la licenciatura en economía en la UNAM. Posteriormente realizó sus estudios sobre Asia, enfocado en Japón, en el Colegio de México. Y bueno, pues tiene una larguísima trayectoria, uno de nuestros grandes expertos sobre temas de migración japonesa en México y en América Latina. Y pues nada, Sergio, te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Es para mí un placer estar nuevamente en otra sesión más de este, pues ya largo coloquio en el tiempo, con nuestras sesiones que hemos coordinado, Carlos y yo, para tratar de enmarcar los 135 años de las relaciones entre México y Japón. Agradezco en particular a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a todos su equipo que hace posible que vean por su pantalla y escuchen esta serie de conferencias. Para mí, pues, es un placer también que Emma Nakatani esté con nosotros y pues, que comparta esta mesa. Para iniciar, voy a compartir mi presentación, que espero vean bien. No sé si ya se ve. Sí, ¿se ve? Ya se ve, hay que desplegarla nada más y todo listo. Sí, ya, listo. Ya. Listo. Bueno. La presentación se llama La comunidad japonesa en México, el alma de los 135 años. Yo he agregado en plural las comunidades y voy a explicar a lo largo de la conferencia por qué hablo de comunidades japonesas en México. En particular, bueno, hace 135 años, en 1888, como sabemos, se empezaron a entablar las relaciones entre México y Japón. Se firmó un tratado de amistad, comercio y navegación entre el gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno de Meiji en la ciudad de Washington, donde se firma este documento
en japonés, en inglés, francés y español. Y a partir de ese entonces se han desplegado ya unas largas relaciones que ha tenido pues altibajos, como todas las relaciones diplomáticas en nuestros países, pero que ha tenido una particularidad muy, muy especial que yo intento explicarles y distinguir por qué esto ha sido así. Esta relación no solamente es diplomática o comercial o actualmente de una gran pujanza de las inversiones japonesas en México, sino trascienden otros elementos que le dan una característica muy, muy especial a nuestras relaciones, que no tienen que ver solamente con el comercio, con las inversiones japonesas en México, sino tienen que ver con este tipo de elementos que ustedes ven aquí en nuestra pantalla, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con el impacto que estas relaciones han tenido en nuestro país. Aquí vemos, por ejemplo, las jacarandas tan famosas y que ya están conocidas, que fueron plantadas en la Ciudad de México por un inmigrante japonés, Tatsuguro Matsumoto. También vemos la comida japonesa que hoy está de moda, pero que fue iniciada en nuestro país por los inmigrantes que llegaron a México. Vemos también los arcos olímpicos justamente en la ciudad universitaria que fueron elaborados por una compañía de estos inmigrantes, por la compañía CAI. Vemos también los acuarios que fueron también elaborados por un especialista que fue a estudiar a Japón en la Facultad de Pesquería en Tokio y que pues, nació en México, que es el señor Luis Kasuga, que justamente pues, vivió muchos años aquí en Baja California, donde me encuentro en Ensenada y donde él también vivió y murió en La Paz hace un par de años. Estas características de la relación tienen que ver con un gran terremoto, un gran tsunami que yo le llamo, que es la migración de japoneses a México y América en general. Cerca de 800,000 emigrantes salieron de Japón y se establecieron no solamente en Estados Unidos, Canadá, sino también en México y en Latinoamérica, básicamente en Perú, Brasil y Argentina, entre otros países. Esta situación le da un carácter muy distinto a nuestras relaciones. Si no hubiera sido por los migrantes, a lo mejor nuestra relación se remitiría a las inversiones japonesas, a las relaciones diplomáticas, exclusivamente. Y esta característica le da una fuerza, le da un terremoto a nuestras relaciones que intentaré explicar. Sin ella, nuestras relaciones serían realmente frías, impulsadas por inversiones, por los millones de yenes y de dólares que entran por estas compañías o por el comercio que se mide en números. Y estas relaciones que yo intento destacar son las relaciones entre los seres humanos, entre las comunidades que llegaron a México, que le da una característica, como decía, muy, muy especial. Sin esa migración y esa insertación de estos migrantes, como ven en la foto, muy, muy pobres, eran migrantes que llegan a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta la Guerra del Pacífico en 1941, y era la característica de esta población japonesa, no es ese grandes luces que vemos en las ciudades, ese despliegue de la tecnología japonesa. Era un país agrario como el nuestro, era un país inclusive más pobre que el nuestro, por lo que los inmigrantes empezaron a salir de esa pequeña isla que en términos de extensión territorial es un poco más grande que el estado de Chihuahua. Eran inmigrantes que vivían en el campo, muy pocos vivían en la ciudad y buscaban un trabajo en nuestro país. Eran pues pobres que buscaban un mejor salario y una mejor vida. Y esto le va a dar características muy especiales a nuestras relaciones cuando estos inmigrantes empiezan a llegar por oleadas a México. Vemos la primera gran oleada
en 1897, que estos agricultores que intentan crear una plantación de café en el Soconusco, en Chiapas. Son inmigrantes muy, muy diversos. También vemos inmigrantes que van a trabajar en las industrias de exportación del azúcar, que es la oaxaqueña, en el sur de Veracruz, que van a vivir en el sureste mexicano con, pues, grandes dificultades, lleno de mosquitos, de problemas de insalubridad, que algunos de ellos llegan a morir en estas plantaciones cañeras en 1906 en esta compañía norteamericana. Y también vemos en la parte de arriba de la presentación a los mineros en la Cananea o en Sonora, y mineros también en el Boleo, en el sur de Baja California, y también sin duda alguna en el norte del país, en Mexicali, estos migrantes que van a plantar el algodón, y también en Baja California, a lo largo de la costa de Baja California, en Ensenada, hasta el sur, inclusive en La Paz, van a vivir una serie de pescadores que van a establecerse en México y van a auxiliar y van a enseñar cómo es la pesca del abulón, de este molusco. Y aquí vemos a esos buzos que llegan desde Japón, de distintas prefecturas, básicamente de Wakayama, que es donde vivían ellos. Y finalmente también vemos a esta foto de estas mujeres, que ya establecidos estos migrantes van a venir a ver a sus compañeros, a sus esposos, que en muchos casos ni siquiera los conocían, eran llamados por carta, y estas mujeres tan valientes van a venir a México sin hablar español y muchas veces sin saber en dónde van a vivir, dónde van a insertarse. Y otra característica también muy importante es los inmigrantes ya técnicos, dentistas, médicos, veterinarios, que se van a establecer en pequeños poblados, por ejemplo en Guerrero, en la Ciudad de México, o en Sonora, en Colima inclusive, dentistas, médicos que van a ayudar a la población a curarse en estos pequeños poblados. Recordemos que en ese entonces, a inicios del siglo XX, pues no teníamos muchos médicos, no había las grandes universidades como ahora que prepararan a estos profesionistas. Entonces, por eso yo hablo de las comunidades. No es una sola comunidad única, homogénea. Son diversas comunidades que vienen de distintas prefecturas de Japón, pero que además se insertan en distintos pueblos. México es un país pluricultural donde se hablan más de 50 lenguas, donde cada región es distinta y nos da por eso esa gran riqueza cultural a nuestro país. Y estos inmigrantes llegan justamente a San Luis Potosí, a Veracruz, a Colima, a Sinaloa, a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, y entonces van a adquirir esas características culturales. Por eso yo he planteado que no podemos hablar de una sola comunidad, tenemos que hablar de distintas comunidades. Y justamente yo estoy aquí en Baja California, fui invitado por las asociaciones de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali, donde viven los descendientes de estos primeros inmigrantes, y me doy cuenta perfectamente que son migrantes, que son comunidades distintas, por ejemplo, a las que he visto en Chiapas o las que veo en México. Adquieren características culturales propias de esta región. Por eso debemos de hablar de las comunidades japonesas en México y no solo de una comunidad. Cada comunidad, unas van a comer tortillas de harina, otras van a comer tamales en Chiapas de maíz, en fin, van a adquirir y se van a insertar en nuestros pueblos con estas características propias de estas regiones. Entonces, bueno, hablando históricamente de manera muy breve, no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de esta relación histórica de estas comunidades. En la primera imagen vimos la inauguración de esta gran exposición en 1910,
que se da en lo que es actualmente el Museo del Chopo. Y lo que me interesa destacar, además de esta exposición que fue publicada en esos en ese entonces en los diarios, por ejemplo, en El Imparcial, y nos da las características de esta exposición artesanal de artículos japoneses e industriales, en ese entonces de textiles, de lacas, en fin, de lo que en ese entonces se exportaba a este país. Pero me interesa destacar cómo la población ya japonesa que vivía en la Ciudad de México se integró a estos festejos del centenario. Esta comunidad empieza a adquirir esas características de los mexicanos de festejar cada 15 de septiembre la independencia de nuestro país. Entonces son migrantes que se van a integrar a nuestro país, que van a disfrutar también de estas fiestas cívicas, patrias, que son características de los mexicanos. Pero también van a vivir las grandes convulsiones, las grandes erupciones que México ha tenido, en particular la revolución. La revolución en México que inicia en 1910 y que pues, el periodo de guerra civil prácticamente dura hasta 1920, y las distintas fuerzas revolucionarias, a las distintas fuerzas revolucionarias se va a integrar los inmigrantes. Algunos de ellos van a ser reconocidos con sus grados militares y uno de ellos, solo voy a hablar de uno de ellos porque pues no tenemos mucho tiempo, habrá miles de historias que yo les podría contar de estos inmigrantes. Este migrante que vemos aquí en la carreta es Kingo Nonaka. Kingo Nonaka se suma a las fuerzas del general Villa y otros inmigrantes también se van a inmiscuir en los ejércitos revolucionarios de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza en distintas partes del país. Entonces, como vemos, los inmigrantes van a disfrutar de este país, pero también van a padecer junto con la población civil las grandes transformaciones de México y las erupciones, como es el caso de la revolución. Pero también para ese entonces vamos nosotros a recibir de Japón la influencia de su cultura, y algunos intelectuales mexicanos, como el poeta José Juan Tablada, va a adquirir y va a admirar esta forma de crear poesía, los haikus tan breves pero tan profundos, y él va a admirar, va a empezar a admirar a la cultura japonesa. Aquí vemos a Tablada en sus habitaciones que va a construir de manera típica japonesa, con los pisos de tatami, con las puertas y las ventanas de papel, y va a crear una serie de poesías muy, muy interesantes, muy, muy profundas. A mí en particular de Tablada me gusta esta que se llama Sandía, del verano roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Esta es la forma de construir los haikus que Tablada va a empezar a crear y a difundir, no solamente en México, sino en América Latina. La cultura japonesa de la poesía de ese tipo va a empezarse a difundir. Y aquí vemos ya los inmigrantes en los pequeños pueblos, en el México profundo, van a empezar a adquirir sus costumbres, los sombreros, los ponchos que aquí vemos de los migrantes que van a vivir en un pequeño poblado de San Luis Potosí. Y esto es lo interesante a destacar, son migrantes que se integran a nuestro país, que se integran a los pequeños pueblos y van a empezar a trabajar de manera particular en estos pueblos. Y aquí vemos a los inmigrantes que ya tienen una profesión particular, como los dentistas, que va a impactar ya en los años recientes con gran cantidad de estos hijos de estos migrantes, en particular de este que vemos aquí, el doctor Joyo, que va a vivir en Nogales, Sonora, y que va a empezar a dar sus servicios a estos pequeños poblados. Y esto lo va a reconocer la población de México. En particular sabemos cómo quiere a los médicos o a los doctores, pues porque ayudan a resolver los problemas de salud, y también se van a ir ya con el tiempo inmiscuyendo en los pequeños restaurantes y negocios como este que se llama La Flor de Tokio, que va a vender, en ese entonces no va a vender ni sushis ni la comida típica japonesa, sino por contrario va
va a producir tamales, pasteles, chocolates, en fin, este negocio enfrente de los ferrocarriles en San Luis, en la capital de San Luis Potosí. Y otro inmigrante también que va a llegar, como lo vimos en la foto, muy pobre, pero que con el tiempo va a adquirir una serie de conocimientos y va a fundar esta gran tienda que se llama La Japonesa en el poblado de Cerritos, en ese mismo estado. Luis Iguadare. Es necesario también señalar que los inmigrantes van a adquirir un nombre en español, que esto les va a permitir comunicarse de manera más profunda con las poblaciones locales. Como vemos aquí, la tienda de Iguadare, enorme, va a vender guaraches, alcohol, sombreros, ropa, y en ella van a llegar otros inmigrantes más para integrarse y para quedarse finalmente en México. Esta es la comunidad en San Luis Potosí, ya con estas mujeres que vimos en el barco, que están aquí en esta foto, festejando ya y reuniéndose de manera solidaria para resolver sus problemas, para ayudarse. Ya va a ser una comunidad grande y ya con hijos nacidos en México, es decir, hijos que por nacimiento van a ser mexicanos y que van a construir posteriormente sus pequeños negocios. En particular vemos las papelerías, como la que vemos aquí. Esta estaba en el sur de la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, en el pueblo de Tacuba, y vean a estos inmigrantes el orden que tienen en sus papelerías y el servicio que van a dar. Prácticamente ya no hay papelerías de ellos, ya se han transformado, pero en la década de los 40, 50, 60 van a crear estas papelerías y van a servir a la comunidad en la cual abren sus negocios y van a ser reconocidos por sus atenciones y por sus servicios. La dulcería de Uruguay en el centro de la capital, en la calle justamente de Uruguay, Hotelas, que va a estar La Fama en la colonia Portales, también en la Ciudad de México, y el cacahuate japonés Nakatani, que aquí vemos el sobre, y ya no, yo no me voy a detener, sino Emma nos va a platicar justamente de esta historia. Esta migrante, junto con su esposo de apellido Akachi, va a tener ella sí esa, y afortunadamente todavía vive la señora Akachi, y va a tener su papelería en la ciudad de Guadalajara ahora. Y no se diga, bueno, la comida japonesa que hoy es tan famosa, pero la comida japonesa va a ser producida ya por estos inmigrantes en la década de 1960, 70, y va a empezar a ser valorada por la población en México, por pues la delicadeza en la que presenta y obviamente por los sabores que esta comida japonesa. Este es el restaurante Taro, que se encuentra muy cerca de la ciudad universitaria, para que los que nos escuchen ahí en nuestra universidad pues vayan a disfrutar de esta comida japonesa en Avenida Universidad. Bueno, pero también nuestra cultura en México va a atraer a grandes e importantes artistas que después se van a hacer muy famosos, como Tamiji Kitagawa. Tamiji Kitagawa va a venir a México en la década de 1920 por la atracción que va a tener el muralismo y los pintores mexicanos. Tamiji Kitagawa llegará en ese entonces y se hará cargo, junto con, aquí la vemos con Diego Rivera, que lo invita y que va a proponerle que se haga cargo de la escuela al aire libre que va a fundar en Tlalpan y luego en la ciudad de Taxco, en Guerrero. Tamiji Kitagawa, veamos en estas importantes pinturas, no solamente va a adquirir esta técnica, sino va a palpar los sentimientos del pueblo mexicano. Esta pintura al óleo reflejará el cementerio en Tlalpan que todavía existe, pero veamos a las mujeres con sus flores, con sus rebozos. Tamiji Kitagawa va a ser capaz de captar
esta profundidad del pueblo mexicano, iba a difundirla ya posteriormente en Japón, a su regreso a Japón a finales de la década de los 30. Vemos, por ejemplo, las fiestas que Kitagawa va a aprender en Guerrero, y vemos cómo también va a adquirir estas características el baile, que no es muy, muy, muy típico en Japón, ¿no? Como las fiestas mexicanas, la guitarra, aquí vemos los sombreros que Kitagawa Tamiji va a adquirir. Otro importante escultor japonés que va a venir a México en la década de 1930 va a ser Isamu Noguchi. Él nació en los Estados Unidos, su madre era mexicana, su madre era norteamericana, su padre era japonés, y él va a venir también a México inspirado por la gran atracción que va a tener la pintura mexicana, y va a plasmar su trabajo en los mercados, como sucede en muchos de nuestros mercados, donde vamos a encontrar pinturas, y Noguchi va a plasmar en el mercado Abelardo Rodríguez, que se encuentra en el centro de la ciudad, atrás de Palacio Nacional, muy cerca de Palacio Nacional, este fresco que va a crear junto con otros artistas mexicanos, que muestra la lucha contra el fascismo en ese entonces en ascenso en 1930. Sin embargo, también decía que la comunidad japonesa va a empezar a vivir las grandes rupturas y transformaciones que a nivel mundial se van a dar, y las dificultades que va a experimentar la comunidad japonesa en México va a ser fruto de las grandes irrupciones y conflictos mundiales, en particular el conflicto entre Estados Unidos y Japón, que va a afectar no solamente a estos dos países, sino va a afectar a las comunidades que van a vivir, como decía, ya en América Latina. La vigilancia que el gobierno norteamericano va a ejercer sobre los inmigrantes se va a deber más bien a estos conflictos internacionales, a estos conflictos que enfrentarían a esos países, y este mapa que vemos aquí nos muestra ya la comunidad japonesa, y se los muestro, que el FBI ya los vigilaba, hace un censo muy preciso que el gobierno mexicano ni siquiera tenía de cuántos japoneses había ya a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, también la comunidad japonesa va a vivir estas grandes rupturas, sus negocios van a ser fichados en las famosas listas negras que crea el gobierno norteamericano y el gobierno inglés para prohibirles que se compren en esos negocios como parte de la lucha de Estados Unidos e Inglaterra contra el fascismo y contra Japón en particular. Entonces, pero también entonces la comunidad va a vivir estos grandes conflictos y se va a tener que adaptar a ellos. Como fruto de este conflicto, todas esas comunidades que veíamos dispersas, que al principio les explicaba, se van a tener que concentrar en la Ciudad de México y en Guadalajara. Pero una particularidad de estas comunidades es que va a crear sus escuelas durante plena concentración en las Creo que hay una interrupción en la transmisión del maestro Sergio Hernández. Vamos a esperar 2 minutos para ver si es posible recuperar. Ok. Tu micrófono, Sergio. Se ahí me estás. Cortó, ¿verdad? Sí. Ya estás en línea otra vez. Ya, a ver, ya estoy en línea. Les comentaba que este inmigrante llega en 1907,
y su nombre que va a adquirir en México va a ser Luis Nishizawa. Este es un inmigrante japonés, pero su hijo lo va a pintar y va a adquirir el mismo nombre de su padre, Luis Nishizawa, un importante pintor mundialmente reconocido como Luis Nishizawa. Entonces también vamos a tener esta forma de en cuáles los hijos de los inmigrantes van a producir una serie de pinturas como lo es Luis Nishizawa con técnicas japonesas y mexicanas que luego él va a adquirir en este país cuando lo visite, y va a ser parte de nuestra cultura Luis Nishizawa. Otro importante profesionista que nace en México es Alberto Aray. Y aquí les muestro, él es arquitecto que se va a formar en la Universidad Nacional en la década de los 30, finales de la década de los 30, y va a construir estos famosos, cuando se los muestro a los estudiantes universitarios no lo conocen, son los frontones cerrados en la ciudad universitaria, es cuando se crea la ciudad universitaria y muchos de ellos no se dan cuenta que ahí están y que son construidos por estos hijos de inmigrantes que se van a integrar a la vida de México. Otro importante, y estoy hablando básicamente de cultura, es persona que vemos aquí en una película, que es Sequizano, con una película en la cual él es un director teatral muy importante que va a dejar una huella enorme en nuestro teatro mexicano por las enseñanzas que él va a traer desde Japón y desde la Unión Soviética, donde se va a educar como director teatral. Y aquí en esta película, ¿Quién mató a Tongolele?, solamente tiene esta participación momentánea. Pero Sequizano va a adquirir una gran importancia con sus obras que va a montar en Bellas Artes y va a morir en la década de 1960 en la Ciudad de México. Aquí vemos a Sequizano también visitando el CETE, una película muy importante que es con María Félix y con Pedro Armendáriz, ¿no? Esta película que se filma y que Sequizano va a formar alguno de estos actores por su teatral. Bueno, como decía, México es parte de esta confrontación en la cual se ve inmiscuido nuestro país ante el conflicto entre México y entre Estados Unidos y Japón. Y ya después de la guerra, México va a ser uno de los países que va a impulsar que nuevamente Japón se incluya en la comunidad internacional, ingrese a la ONU, el organismo que se crea para pues ordenar un poco las relaciones a nivel mundial. Y México crea una gran exposición que se va a montar en el museo, uno de los museos más importantes en Tokio. Y esta exposición, Mekishiko Bijutsuten, esta gran exposición de arte mexicano, se va a montar en Tokio y México va a empezar a ser reconocido no solamente por su cultura, digamos, milenaria, que tiene que ver con las culturas mesoamericanas, sino también por sus artesanías, que esta gran exposición va a ser visitada por centenas de miles de japoneses y que va a causar gran impacto y que va a poner a México en la boca de muchos de los ciudadanos de ese país y que va a permitir además que ante el impacto que tiene muchos artistas lleguen después a México para aprender, para conocer de México, de ese arte que se va a mostrar en esta exposición y que quieren conocer de manera directa. Y esto crea una nueva oleada de inmigrantes, en principio por estos artistas que quieren venir, pero también por la situación de catástrofe que vivió Japón después de la guerra, la destrucción que tiene, y sus inmigrantes que ya estaban en México van a llamar a sus amigos, familiares, para que se integren a México. Pero también México va a causar impacto en Japón con este trío tan famoso que es Los Panchos, que en la cultura popular mexicana, en la música popular
mexicana tiene este trío, los Panchos, que son reconocidos, pero muchos no saben que los Panchos eran también muy famosos en Japón y que van a cantar en japonés y que van a poner a nuestro país también en el imaginario y en las canciones de los japoneses que van a cantar, o que van a repetir en español, pero que también van a cantar en japonés. Los Panchos entonces es una delegación cultural, diplomática, que puede causar más impacto que las propias relaciones económicas o comerciales, como decía, porque van a ser parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Y este mural que les quiero mostrar es el mural de Taro Okamoto, Asu no Shinwa, el mito de del mañana, que se encuentra en la estación Shibuya. Lo interesante de este mural es que fue producido aquí en México y se empezó a montar en el gran hotel de la Ciudad de México, lo que hoy es el World Trade Center, que se va a crear ahí, pero ante la imposibilidad de que este edificio se abra, este mural está en esta importante estación de Shibuya en Tokio. Y pues también Taro Okamoto va a ser reconocido y su formación como parte de México. Y no dejamos de reconocer a este importante actor japonés, muy famoso a nivel no solamente en Japón, sino a nivel mundial, Toshiro Mifune, por sus películas en las que va a participar con el director Kurosawa, pero que también va a venir a México a representar a un indígena mexicano oaxaqueño, que es Ánimas Trujano. Y aquí vemos la foto de Mifune, que viene a filmar esta película y que también va a causar gran impacto, no solamente por la calidad de la película, sino por la participación de un actor japonés que va a ser el actor principal de esta película, con Columba Domínguez y Flor Silvestre, entre otros actores mexicanos. Y para ir pues ya terminando, quiero mostrar a los artistas japoneses que vinieron por el impulso de esa gran exposición y que van a llegar en la década de 1960, pero que el impacto de la cultura mexicana, del pueblo mexicano, va a ser que se queden aquí. Este importante pintor es Shinzaburo Takeda. Takeda vive actualmente en la ciudad en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y se va a adquirir las imágenes, el imaginario de este pueblo oaxaqueño, y sus pinturas van a reflejar justamente esto. Veamos esta importante pintura de Takeda, ¿no?, que refleja la vida de los oaxaqueños. Veamos también esta pintura, los colores, las expresiones de las personas que pinta, los animales, las aves, los peces, que van a ser parte de la vida del pueblo oaxaqueño y que lo va a plasmar de manera importante, y Takeda afortunadamente vive. Otro gran impacto, que tampoco es muy conocido en el pueblo mexicano, es el tiempo mexicano, que yo le llamo de Kenzaburo Oe. Oe, el premio Nobel de literatura japonesa, va a tener una estancia en el Colegio de México, y este famoso, importante escritor de esta novela, pues que es seguramente reconocida por ustedes, una cuestión personal, también va a impactar en su formación y en la formación de los mexicanos por su estancia que va a tener aquí. Entonces voy a hablar de estos mexicanos, de estos japoneses que ya están instalados aquí en México y que tienen un papel central muy, muy importante. Esta foto que vemos es de un inmigrante que llega en 1968, de nombre Yasuaki Yamashita. Actualmente él vive en la ciudad de San Miguel de Allende y es parte ya de nuestra cultura y de la lucha del pueblo mexicano por conservar la paz. Él es sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, y ya desde finales del siglo XX,
empieza a dar una serie de conferencias y a mostrar su deseo para que su experiencia como sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki sea conocido por los mexicanos. Yamashita actualmente pues, es un gran conferencista que se encuentra dando conferencias en muchos lados de México, en las escuelas, en las universidades, en la Universidad Nacional Estado, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente también se encuentra en Baja California para dar una serie de charlas, y así lo encontramos en muchos lados. Él es parte ya también de la cultura mexicana que nos ha legado Japón, y que se encuentra con nosotros esta relación tan importante que México y Japón va a tener y que le van a dar el alma a nuestras relaciones. Otro importante artista, Kojin Toneyama, ¿no? Es un artista que pues ya murió, y él decía una frase que muestra esta alma de nuestras relaciones. Él dice: separado de la energía popular y folclórica no existo, soy mitad japonés y mitad mexicano, como muchos de los inmigrantes que se han establecido aquí, o de japoneses que regresan a su país, pero que son impactados por la cultura mexicana. Esta foto de abajo, de esta persona que trae un vestido bordado mexicano, vive en Chiapas, que diría Watanabe. Ella es una importante violinista japonesa que viene, que estudia en universidades importantes en Nueva York, ¿no? Donde aprende el violín, bueno, desde niña lo aprende, donde perfecciona su arte, y ella vive actualmente en Chiapas, enseñando a los indígenas chiapanecos y de Oaxaca el uso del violín, la enseñanza del violín. Entonces, ella también dice: en Chiapas encontré mi identidad, para que veamos la gran profundidad y el gran encuentro que hay en nuestras relaciones. Quiero hablar también, ya para ir terminando, de Julio Kojima. Él es un descendiente de estos migrantes japoneses que llegaron a Veracruz, y que me busca para buscar sus raíces japonesas. Kojima es un artista de la música, música popular veracruzana, y mediante esta búsqueda de las raíces japonesas, lo han visitado estudiantes japoneses que quieren, que son admiradores de la música popular de Veracruz, y que él los ayuda a profundizar. Y finalmente, esta inmigrante que llega, que vimos en las fotos, que llega en la década de los 30, productora, creadora de poesía japonesa, del tanka, retomo un importante poesía de ella. Dice: planté y creció aquel sakura que traje del Japón. Ella llega en 1936. Dice: son racimos sus flores, aún insisten en crecer. Es decir, tenemos una gran raíz que está creciendo en nuestro país con la inmigración japonesa, y que estos niños en estas escuelas que les mostré, efectivamente, yo creo que es la imagen que más nos indica, estos niños con los bailes folclóricos que aprenden en sus escuelas, que les enseñé en la foto, en sus festivales veamos a la china poblana japonesa y al charro mexicano con su sombrero, que van a ser muestra justamente de esta gran relación, de esta profundidad, de esta alma, como lo llamo, de las relaciones entre México y Japón. Sin los inmigrantes, estas relaciones serían medidas en automóviles, en coches, Nissan, etcétera, y no reflejarán esta gran profundidad y esta gran relación que van a tener con México y México con Japón. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de su interés la charla. Muchas gracias, maestro Sergio Hernández, por su presentación. Indudablemente nos da cuenta de que, si bien el instrumento jurídico que permite la
oficialización de las relaciones bilaterales entre México y Japón da cuenta de una serie de nexos de carácter político y económico. Indudablemente el pegamento, la forma en que se expresa es en los aspectos sociales, ¿no? Ya sea por el contacto persona a persona, por el legado cultural, artístico, que a lo largo de su presentación nos ha hecho poner en relieve y nos ha permitido reflexionar sobre esto. Perdón, a continuación le voy a dar la palabra a la maestra Emma Nakatani. Ella es historiadora, realizó su licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente hizo sus estudios de maestría en historia oral, historias de vida, en la Universidad de Sussex. Y actualmente ella se encuentra adscrita como profesora asociada en la División de Historia del CIDE. Asimismo, también imparte su docencia en el Centro Educativo Tomás Moro. Emma, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escucho? Te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Y antes que nada, quiero agradecer al doctor Sergio Hernández, al doctor Carlos Canga por la invitación a esta mesa tan interesante y con un título también tan, no sé, tan bonito, ¿no? El alma de los 35 años de la comunidad japonesa. Y también agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a todas las personas que han hecho posible esta mesa. Pues bueno, voy a compartir mi presentación. Y bueno, no sé si ya, ¿no, verdad? Ya, ok. Pues les cuento, yo voy a platicarles sobre específicamente un migrante que llega a México en la primera mitad del siglo XX, llega a México específicamente en 1932, y por el apellido se van a dar cuenta que fue, bueno, que este migrante fue mi abuelo, de nombre en japonés Yoshihei Nakatani, y cuando llega a México, y en una historia que ahora les voy a contar, decide bautizarse y tomar el nombre de Carlos, ¿no? Carlos Nakatani. Les voy a contar primero cómo nace esta historia, o esta investigación más bien mía, que empezó ya hace varios años. Inicia con un documento que encontré en mi casa, ¿no? Guardado en un cajón, que empecé a leer y contenía como algunas historias de la vida justamente de mi abuelo y de la familia de mi padre. Y cuando empecé a investigar un poco más, entendí y ya empecé a platicar con mi papá, con mis tías específicamente, y me contaban que él, ¿no?, en la década de los 70 había empezado a escribir la historia de su vida. Primero en japonés, que es este documento, esta imagen que está en medio, y haciéndolo como un ejercicio personal, ¿no? Como un ejercicio para él mismo, ¿no? De recordar lo vivido. Y como él no había enseñado su idioma natal, el japonés, a sus hijos, ellos le piden que haga la traducción al español. Es por eso que, bueno, después de buscar en la comunidad japonesa en México quien le ayudara a hacer esta traducción, no encuentra, porque le dicen que el japonés que él había utilizado era un japonés antiguo y que iba a ser muy difícil que encontrara a alguien que realizara esta traducción. Entonces, pues sale mi abuela, ¿no?, su esposa Emma, de nombre Emma, y le dice, ok, pues vamos a hacerlo entre los dos. Y entonces, ahora, ¿no?, el ejercicio fue mi abuelo, ¿no?, dictándole a mi abuela en su español, y mi abuela escribiendo todas estas memorias. Y fue así como ya empecé a encontrar todos los documentos que había escrito mi abuelo junto con mi abuela, y que así empecé esta investigación hace más de 20 años. Y lo dejé momentáneamente y después lo retomé y empecé a introducir también entrevistas, ¿no?, los testimonios orales de los hijos, ¿no?, tanto de mi padre como de mis tíos y mis tías.
Y bueno, entonces después fui enriqueciendo esta investigación con trabajo en archivos, en internet, etcétera, ¿no? Entonces, esto que les voy a presentar es parte de este trabajo que he realizado en los últimos años. Entonces, bueno, esta imagen que tienen aquí es con lo que yo empecé. Más bien es cómo empieza esta historia específicamente del abuelo migrante, ¿no? En 1932. Y pongo estas imágenes, estas que están aquí, es una tienda de almacenes que se llamaba El Nuevo Japón. Ese es el primer edificio, la imagen que está arriba es el primer edificio y después es el segundo edificio que tiene este almacén que se llamaba El Nuevo Japón. ¿Y por qué digo que empieza ahí? No es que mi abuelo haya llegado a trabajar ahí, sino que el dueño de este almacén era una familia de apellido Kato, y estos personajes que eran, ¿no? Primero era un empresario japonés que a finales del siglo XIX, principios del XX, empieza a comercializar productos japoneses fuera de Japón, ¿no? Y encuentra el mercado mexicano. Le va tan bien que pone este almacén. Y él tiene una sola hija que se casa con un joven de nombre Heijiro. Y este personaje es quien se va a hacer finalmente cargo de los negocios de la familia Kato en México. Y en la década de 1930, este personaje, Kato, el señor Kato, decide poner un taller en la Ciudad de México dedicado a la manufactura de botones de concha, que son específicamente, de concha naca, perdón, que son específicamente estos. ¿Por qué? Bueno, recordemos que finalmente la industrialización a finales del siglo XIX, principios del XX, estaba muy enfocada en la industria textil. Japón no es la excepción y evidentemente todos los productos que surgieran de esta industria, entre ellos el botón, ¿no? La producción de botones, pues era un buen negocio. Al mismo tiempo o a la par, en Japón estaba este personaje que fue mi abuelo. No es este, perdón. Este personaje que es, este es el señor Kato. Esa es una imagen del señor Kato. Y el señor Kato, perdón, a la par que está sucediendo esto en México, en Japón está mi abuelo, de nombre Yoshihei, trabajando muchos años en estas fábricas o en estos talleres que elaboraban botones de concha nácar. Por una serie de circunstancias, entre ellas, bueno, la pobreza que nos contextualizaba el doctor Hernández en su plática hace unos momentos, pues hace, ¿no?, que la situación para el abuelo y su familia sea pues ya desesperada. Él también tenía muchos problemas, ¿no?, personales. Y además, él cuenta que cuando cumple 21 años, llegó el momento en 1932, a finales del 31, llega el momento de hacer su servicio militar. Y cuando va al ejército imperial, resulta que lo rechazan porque estaba muy bajo de estatura. Y esta situación, que a nosotros nos podría parecer graciosa, para él fue una humillación grande, porque recordemos que en ese momento Japón estaba viviendo una política pues ultranacionalista. Por lo tanto, pertenecer al ejército y servir a la patria era un asunto importante, ¿no? Entonces, el haber sido rechazado pues genera en él pues, ¿no?, un sentimiento de tristeza, de pensar y reflexionar qué va a hacer, ¿no?, con su vida. Y aunque él no lo dice expresamente, pero sí en este documento que les digo que escribió, es inmediato cuando él narra esta situación del servicio militar y que lo rechazan y de la vergüenza que seguro su padre va a sentir. Al siguiente párrafo dice, pero bueno, finalmente me llega la oportunidad de salir y de triunfar en el extranjero, ¿no? Entonces, dando a entender que, bueno, parte de su decisión de emigrar es esta como solución que él encuentra para demostrar que es un buen japonés. Finalmente, él está en Japón, en la ciudad de Osaka. Él es de un pueblo que se llama Sumoto, en la isla de Awaji. Está trabajando en la ciudad que está enfrente, que es la ciudad de Osaka, en estos talleres de botones de concha. Y están un día sentado y llega a cuenta que llega un amigo, el esposo de una prima,
y le cuenta y le enseña un periódico. Y en este periódico hay un anuncio específicamente del señor Cato diciendo que está abriendo una fábrica o un taller de botones de concha nácar en México y que está reclutando obreros. Ante la desesperación y la experiencia que está viviendo, ¿no?, el abuelo Nakatani, pues decide ir, anotarse, van a la dirección que está anotada en el periódico y ahí conocen específicamente a este señor, el señor Cato, les dicen que están interesados y dialogan y entonces el señor Cato les dice cuáles son los documentos que necesitan para poder salir de Japón y les da unos días para que los consigan. Van a su isla, el abuelo estaba casado, habla con su primera esposa, le explica y habla con sus padres, que obviamente pues quedan como sorprendidos, preocupados de a dónde va a ir, ¿no? Es un lugar completamente lejano, desconocido para ellos, pero bueno, él dice que es su única oportunidad de salir, ¿no?, y de triunfar. El padre le da la firma para que pueda salir. En la comandancia pues, de policía también necesitaba una carta de buena conducta. Después de rogar, porque justo el comandante les dice que cómo es posible que quieran salir de Japón cuando Japón necesita soldados, lo convencen, ¿no?, finalmente, y obtienen esta carta los dos amigos para regresar a Osaka, encontrarse con el señor Cato y darles los documentos necesarios. Este es el contrato que les da el señor Cato, en donde se especifica que van por un periodo de 5 años, que van a trabajar en el Nuevo Japón, ¿no?, que es este negocio, perdón, en el botón japonés, que es el nombre del negocio que va a poner el señor Cato en la Ciudad de México, etc. Y aquí lo que pongo aquí arriba, migración lluviosa, es porque específicamente a este tipo de migración que el gobierno japonés promovía, digamos como en circunstancias más seguras para los japoneses que querían salir de Japón, se le llama yobiyose. Y es así como sale el abuelo en este tipo de migración. ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba? Bueno, que había un japonés fuera de Japón que ya estaba establecido y que invitaba expresamente a uno o a varios japoneses que quisieran salir. Y lo que se aseguraba ahí es que este japonés, ¿no?, estos nuevos japoneses que estaban saliendo, pues tenían asegurado trabajo, casa, sustento, etc. Entonces, bueno, es, por ejemplo, ¿no?, muchos, otro tipo de migración lluviosa eran las mujeres que mandaban traer para casarse en el extranjero con japoneses, ¿no? Entonces, bueno, es así como sale el abuelo a finales del mes de octubre de 1932. Aquí es un expediente que encontré en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde está, ¿no?, es del consulado de Kobe, que también está enfrente de la isla de Awaji, en donde está el listado de los obreros que salieron junto al abuelo. Aquí está, ¿no?, la lista que yo hice, si se dan cuenta, bueno. De hecho, el señor Sakaguchi, que es junto con el señor Yasahara, son los más grandes. El señor Sakaguchi es el responsable, es el jefe, digamos, y él incluso migra junto a su esposa y sus dos hijos a México, ¿no? De esta lista, también se dan cuenta, el más chico es mi abuelo, Yoshihei Nakatani. Y bueno, finalmente, obviamente, es el señor Cato quien arregla todos los trámites migratorios para conseguir las visas, los permisos para entrar a México, etcétera. Y finalmente, les decía, este viaje empieza en octubre de 1932 en una embarcación que se llamó Heyomaru. Era una embarcación de carga, ¿no?, en donde había un piso específico para transportar a migrantes. Es así como se hacía esta migración, la migración en esos años, impulsada por el gobierno japonés. En donde, por ejemplo, que tiene que ver con el anuncio de periódico que encontró el abuelo, en donde el gobierno japonés incentivaba que la población saliera, ¿no? Porque uno, ya tenían un excedente de población en Japón, y pues dos, era también una forma de tener influencia, ¿no?, cultural, social, en otros lugares del mundo. Específicamente se interesaban porque fuera en zonas cercanas a Japón, pero de las zonas más lejanas que fueron impulsadas fue el continente americano. Entonces, eso explica, ¿no?, lo que el interés del señor Cato, el anuncio en el periódico, que el abuelo supiera, porque además se publicaban en el periódico historias de éxito de migrantes que ya habían salido, que habían triunfado. Entonces, pues, esta idea no estaba, para el abuelo no era tan descabellada, puesto que
lo que dicen las fuentes es que había, ¿no?, este incentivo por parte del gobierno imperial. Esta es la ruta. Bueno, evidentemente esta línea tendría que seguir. Yo la dejé aquí porque es donde el abuelo baja. Pero bueno, la ruta para a Manzanillo, que es el puerto donde él llegó, duró más o menos un mes exacto. Y en esta travesía lo que se hacía era, bueno, el abuelo salió del puerto de Kobe, iban a Yokohama, cerca de Tokio. De ahí empezaba la travesía, llegaban a Hawái, estaban un par de días, ¿no?, cargando el barco, etcétera, y de ahí la embarcación se fue hacia San Francisco, después a Los Ángeles y posteriormente inició ya su descenso para llegar a México, al puerto de Manzanillo. El texto que narra el abuelo sobre este viaje, pues es muy interesante, ¿no? Narra qué pasaba, quiénes iban, ¿no? O sea, las personas con las que él platicaba. Él cuenta que había japoneses que ya habían estado anteriormente en el continente americano y por alguna razón habían regresado a Japón. Entonces, en el barco, pues les contaban sus experiencias, les daban consejos, incluso les decían, ¿no?, les hablaban de ciertos japoneses que ya estaban establecidos en América y que los podrían ayudar, etcétera. Esta lista que ven, este documento que ven aquí, es la lista de los pasajeros del barco en el que venía el abuelo, y que fue ahí justo donde pude encontrar más específicamente edades, lugares de origen y los destinos a los que iban los pasajeros. Ok. A finales de noviembre, pues llega el momento esperado. Y el abuelo narra, ¿no?, si leemos este pequeño párrafo, pues con un cierto dejo de desesperanza, ¿no?, al ver la realidad del puerto de Manzanillo, que obviamente ellos, lo que dice aquí es, ellos habían primero llegado a San Francisco, después a Los Ángeles, y aquí dice, ¿no?, llegamos a Manzanillo a las 6 de la mañana, el día 26 de noviembre de 1932. Nos sorprendimos al ver la diferencia de los otros puertos. Había mucha pobreza, un cerro pequeño y casas arriba del cerro hechas de palma, otras de cartón y madera. Pensábamos, si así era México, no podía ser. Entonces, esta última frase, ¿no?, el no podía ser, pues nos dejas ver que al final no esperaban ver esta pobreza, ¿no?, que evidentemente, pues, no era la capital, era el puerto de Manzanillo, etcétera, que aunque era un puerto ya importante en ese momento, pues no tenía gran infraestructura. Entonces, en este momento, cuando llegan, el señor Kato había enviado a algunos de sus empleados de la tienda del Nuevo Japón a recoger a este grupo de japoneses que venían a trabajar con él en la fábrica de botones. Y estos empleados son los que se van a encargar de bajar, o sea, de hacer todos los trámites necesarios para que puedan bajar e internarse en el país. Es muy interesante porque entonces aquí el abuelo empieza a contar cómo, o sea, que llegan, ¿no? Habla de un calor pues tremendo para ellos, al que no estaban acostumbrados, obviamente, los mosquitos, la comida, ¿no? Recuerda cuando alguien les ofreció una tortilla que no sabían qué era. Dice que la primera palabra que aprendió en español fue una limonada cuando unos niños se acercan a venderles, ¿no?, la famosa limonada. Y entonces es muy interesante cómo él empieza a narrar este primer impacto que tiene de México. Finalmente, bueno, pues evidentemente ellos van para ubicarse en el Distrito Federal, que aquí en esta tabla que presenta la doctora Ota Mishima, ¿no?, en su obra Siete Migraciones Japonesas en México, vemos que, bueno, para este momento, ¿no?, aunque no son los más, la mayor cantidad de japoneses están llegando hacia el norte del país, pero bueno, al ser la capital, el Distrito Federal, vemos que llegan en esta década 330, ¿no?, que entre ellos Carlos Nakatani o Yoshihei Nakatani. De Manzanillo, los empleados del Nuevo Japón llevan a este grupo a Colima en tren. De Colima van a Guadalajara y de Guadalajara finalmente toman el tren que los va a llevar a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Y llegan a la estación en el norte de la ciudad, a la estación de Buenavista, y aquí la narración cambia, ¿no? El sentido de la narración cambia porque él recuerda que cuando llegan, pues se encuentran con una ciudad mucho más grande de lo que habían visto anteriormente, ¿no?
Y dice acá, cuando veníamos en camino pasamos por Insurgentes y ahí nos dimos cuenta de que era una ciudad grande y me dio gusto. Después entramos a la colonia Roma y vi que eran residencias muy bonitas. Entramos a la calle de Aguascalientes y ahí bajamos a una residencia que era la casa del señor Cato. Ahí otras personas empleadas del Nuevo Japón nos esperaban para comer. Entonces, bueno, esta desilusión inicial que habían sentido cuando vieron el puerto de Manzanillo se transforma otra vez, ¿no?, en esta esperanza cuando llegan a la Ciudad de México, van por ellos en coche, para llevarlos a la colonia Roma, que además recordamos la colonia Roma en esos momentos era una colonia nueva que se había creado para la clase alta de del Distrito Federal. Entonces, bueno, evidentemente llega a una zona muy bonita, lujosa, entonces la perspectiva cambia. Les hacen esta comida de bienvenida, brindan por los recién llegados, porque tengan éxito, y de ahí el señor Cato los envía junto a su esposa al lugar en donde iban a vivir y en donde estaba el taller, que evidentemente no era igual que la colonia Roma, porque era la Merced, ¿no? Cuando llegan a la Merced, el abuelo narra, nos pareció muy diferente a la colonia Roma. Las casas eran humildes y las calles no estaban pavimentadas. La fábrica era grande. A un lado estaban las habitaciones. En medio, a lo largo del terreno, estaba fincada la fábrica. Se me hizo bonita, aunque nos dijeron que todavía no estaba terminada. También nos dijeron que si salíamos, que fuera por las calles de Cuauhtémoc, pero por el lado contrario no, pues eran calles peligrosas. Eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, una vez más, ya no se siente la desesperanza de cuando llegaron a Manzanillo, pero, bueno, evidentemente sí se nota que hay un cambio con respecto a la colonia Roma, a la Merced, ¿no? En lo que están viendo. Pero también es muy interesante que en este momento empieza a platicar cómo empiezan a ver la nueva realidad, ¿no?, con la que se enfrentan. Nuevas costumbres, nuevas formas de vivir. Y es gracioso incluso porque cuando llegan a esta casa, la señora Cato les enseña, ¿no?, la casa, es donde les dice las indicaciones de por dónde sí pueden irse, por dónde va a ser peligroso, etcétera. Y además les dice que ahí están esos objetos que ellos ven ahí en medio, ¿no?, de la fábrica, y les dice que esas son las camas y que las tienen que armar porque ahí van a dormir. Evidentemente para ellos, que eran japoneses, pues la costumbre era dormir en el piso, no dormir en camas. Por lo tanto, cuenta que cuando la señora Cato se va, se tardan un buen rato en ver cómo pueden armar las famosas camas y finalmente lo logran. Se duermen, pero cuenta, ¿no?, con un tono incluso gracioso, que cuando despierta todos están en el piso, porque a lo largo de la noche todos prefirieron dejar las camas y regresar al piso, que era a lo que ellos estaban acostumbrados. Además, llega otro momento también interesante en este contacto con la nueva cultura, en donde están justamente dejando sus pertenencias, viendo cómo arman las camas, etcétera, y escucha que tocan la puerta, ¿no? Y él dice, en Japón no se acostumbra, las personas llegan y saludan con voz alta, por eso no sabíamos por qué golpeaban la puerta. Como persistían, fui y abrí. Eran cuatro personas, traían una canasta con pan y me lo ofrecían, pero con señas. Como pude, les dije que no comíamos pan, pero como insistieron, le dije a Kishimoto que lo recibiera y después sabríamos por qué lo habían mandado. Cuando se fueron, cerramos la puerta con una tranca, aparte de la cerradura, ¿no? Entonces, evidentemente, estas nuevas formas de vivir son las que van a tener ellos que aprender como migrantes, van a empezar a interiorizar a lo largo del tiempo, ¿no? Que es justo, creo que, de las riquezas de este documento, el ver cómo esta forma de vivir se va transformando, sin dejar completamente lo suyo, ¿no?, su parte cultural japonesa, pero en una mezcla, ¿no?, que se va a ir haciendo a lo largo del tiempo. Y algo importante en este sentido es que justo van a encontrar una nueva sociedad, una nueva cultura, una nueva forma de vivir, una nueva lengua, nueva comida, etcétera, pero también lo que se va a encontrar este personaje, Yoshihei Nakatani, que es el que está aquí en el centro, es una comunidad japonesa que, si bien no era muy grande en número, como ya hemos visto, pues sí era una comunidad
que tenía ya algunas décadas viviendo en este país y que por lo tanto ya se habían empezado a organizar de cierta forma. Entonces, al final, por ejemplo, él, como viene empleado del señor Kato, bueno, pues empieza a conocer a los japoneses que habían llegado y que ya trabajaban en el Nuevo Japón. Ellos mismos les habían presentado a otros japoneses. Entonces, pues es interesante porque justo a lo largo de sus memorias, él le da una carga importante todo el tiempo a la comunidad japonesa, ¿no? A las amistades, a cómo se van ayudando. Pues además recordemos que si esto fue, no sé, es 1932, no faltaba mucho para que se avecinara la Segunda Guerra Mundial y la colonia japonesa o la comunidad japonesa en México tuviera que adaptarse y que desarrollar estrategias para ayudarse entre ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser una parte importante porque al final también va a ser como un gancho, ¿no? A la cultura de origen que le va a ayudar a llevar, digamos, como la transformación de una manera pues más amable en cierto sentido. Junto a la famosa fábrica de botones de concha nácar, vivía una familia mexicana, obviamente, en donde, digamos, la líder, ¿no? La cabeza de familia era una señora de nombre Concepción, que era conocida como la tía Concha. Y esta tía Concha vivía en esta casa con sus hijas, estas hijas a la vez con sus familias, esposos, hijos, pero también en esta casa, que era, digamos, como se vivía en ese entonces en lo que llamamos centro de la Ciudad de México, también vivían ahí las primas de esta señora Concha con sus hijas y sus familias, ¿no? Entonces, obviamente había muchas jovencitas que cuando llegan los japoneses a vivir al lado, pues empiezan, ¿no?, a observarlos y a verlos primero como con mucha curiosidad. Y había uno de estos japoneses, que es precisamente Yoshihei Nakatani, tocaba la armónica y cuando sentía mucha nostalgia por Japón, se subía a la azotea de la fábrica y tocaba la armónica. Entonces, las mujeres de la casa de al lado, de la familia Espinosa, veían que el japonés subía a la azotea, tocaba la armónica y bueno, una de ellas, que es precisamente ella, Emma, pues se interesa por el japonés que tocaba la armónica. Incluso la familia, es esta familia, la familia Espinosa, la que les ofreció el pan, ¿no? Cuando están tocando la puerta y ellos no quieren abrir. Y bueno, a partir de este momento empieza a generarse una relación de amistad primero con esta familia, porque además también es interesante que estos japoneses llegan a finales de noviembre y están a nada de iniciar en la Ciudad de México, bueno, en todo México, pero específicamente en el barrio de la Merced, las famosas posadas, ¿no? Que eran fiestas muy importantes, ¿no? De tradición muy importante, y entonces pues toda la comunidad se volcaba para organizar las famosas posadas, y justo pues invitan a los japoneses a las posadas, y eso hace que, bueno, empiece como a generarse una amistad más profunda. Para no ser el cuento largo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, empiezan una relación, ¿no? Yoshihei y Emma, cosa que la familia no está muy contenta porque dicen dos cosas. Uno, es extranjero y en cualquier momento te puede dejar y te puede, ¿no? Te va a dejar, incluso te puede dejar hasta con hijos. Y la segunda, pues, no es católico, ¿no? Era budista y entonces dice, no hay forma, ante lo cual ellos, pues, se rebelan, se van a vivir juntos y, pues, todo cambia cuando quedan embarazados de su primer hijo y la familia tiene que ceder, ¿no? Entonces, ceden por intervención de la abuela. Cuando la abuela le dice a Nakatani, ok, yo te voy a ayudar, pero tienes que prometerme dos cosas. Uno, te vas a bautizar y te vas a convertir al catolicismo. Y dos, te vas a casar inmediatamente con mi nieta, ¿no? Entonces, él accede y bueno, así empieza este matrimonio, que empiezan a tener hijos. Mientras tanto, siguen trabajando en el taller de botones del señor Kato. Y en un principio este taller está creciendo, ¿no? Tiene buena demanda. Sin embargo, a los años, ¿no? A finales de la década de los 30, el taller empieza a tambalear.
por varias razones, entre ellas es que surge la competencia, es decir, otras personas empiezan a comprar maquinaria para hacer los mismos botones, entonces, bueno, el mercado se reduce. Además, esto no lo menciona, pero bueno, eso ya está en la investigación que yo hice, en la década de los 30 es que se inventa los botones de plástico. Y además, un punto muy importante es que se está avecinando ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón incluso ya está en la Guerra del Pacífico y la colonia o la comunidad japonesa en México está muy inquieta por, ¿no?, qué va a suceder con Japón, etcétera. Y específicamente el señor Kato, que era un personaje importante de esta comunidad, empieza a ser señalado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el doctor Hernández tiene un artículo muy interesante sobre ello. Empieza a ser señalado el señor Kato por el gobierno de Estados Unidos de ser espía de Japón, ¿no?, en México. Y ante esta situación, pues empiezan a perseguirlo, ¿no?, y empieza a haber cierto acoso, por lo que el señor Kato decide irse. Pero antes de irse, bueno, pues evidentemente el taller de botones pues ya se estaba deshaciendo, e incluso aquí tengo, ¿no?, qué fue pasando con cada uno de los trabajadores que llegaron con el abuelo. Solo uno, el señor Yasahara, es el que logra regresar a Japón, como era el plan de todos inicial, y de ahí otros ponen sus propias fábricas de botón, otros, bueno, el señor Fukuyama toma demasiado y se enferma de tifoidea, etcétera, ¿no? Unos, como decía el doctor Hernández, ¿no?, la profesión de dentista empieza a ser importante dentro de la comunidad. Bueno, el señor Ishitani se va a vivir a Cuautla y se hace dentista, etcétera. Entonces, básicamente, en menos de 10 años, estos trabajadores que habían llegado en 1932 para trabajar con el señor Kato, pues se van a otros lados. Y justo antes de que se vaya el señor Kato, habla con Nakatani y le da, digamos, un tipo de liquidación y finalmente el negocio desaparece. El problema va a ser que cuando el negocio desaparece, pues Nakatani ya tiene 4 hijos en ese momento, por lo que necesita trabajar para mantenerlos. Y lo que, platicando con su esposa, deciden rentar un cuarto en otra ya propio, vivían con la tía Concha, se van a vivir a un cuarto de vecindad en la calle de Carretones, en el número 81, y ahí deciden empezar a producir, ¿no?, botanas, dulces. ¿Por qué? Porque el abuelo menciona en las memorias, bueno, que él cuando había sido niño y vivía en su pueblo, su madre le dice que es importante que aprenda un oficio. Y la madre decide que el oficio del abuelo va a ser de dulcero y lo lleva a vivir 2 años en la dulcería del pueblo de Sumoto. Y ahí aprende ese oficio. Entonces, cuando está en México y se queda sin empleo, pues recuerda que, pues bien que mal, él sabía hacer dulces. Platica con la abuela y empiezan a hacer primero una fritura que ellos le dan el nombre de oranda, que era una fritura de trigo salada. Y para su sorpresa, esta botana empieza a ser como muy... recordemos que además vivían atrás del... ¿no? La calle de Carretones está justo atrás del mercado de la Merced. Entonces, pues empieza a ser un buen negocio. Los clientes van, los buscan y les empieza a ir bien. Sin embargo, empieza otra vez a haber competencia al producto y pues entonces ya las ganancias no eran las mismas, ¿no? Es por eso que buscando otras alternativas de productos para vender y generar más ganancia, deciden hacer primero el tradicional mogano mexicano, que básicamente era la misma fritura de la oranda, el mismo cuadrito, digamos, de harina de trigo, pero ahora con piloncillo, ¿no? Y además, pues es el momento en el que también el abuelo recuerda que en Japón había un dulce, ¿no? Él le llama una golosina, que a él le gustaba mucho, que estaba hecha a base de cacahuate, pero con harina de arroz y aderezado con soya. Entonces, pues de cierta forma busca idea cómo producirlo, ¿no?, con la materia de prima que encuentra en México, que va a ser harina de trigo, y hace una mezcla que le da el sabor a lo que va a ser la famosa soya. Entonces, en ese momento es cuando él empieza a producir este cacahuate, que otra vez empieza a ser muy bien aceptado por los clientes que iban a la Merced.
y tanto sus hijos como él recuerdan que la gente iba directamente a la vecindad para, y hacían colas, ¿no?, para comprar los famosos cacahuates, ¿no? Lo que se dice en la familia es que le decían: vamos a comprar los cacahuates del japonés, y esto poco a poco se fue transformando en el cacahuate japonés. Evidentemente, este negocio crece, prospera. Todos trabajaban, toda la familia, se le daba una tarea, era un taller artesanal, se le daba una tarea a cada uno de los hijos. El abuelo, por ejemplo, hacía obviamente la parte más dura, que era la freír, etcétera, ¿no?, lo más peligroso. La abuela Emma, pues al final ella era la que iba, conseguía los clientes, compraba la materia prima, etcétera, porque pues al final tenía la facilidad del idioma. Y a sus hijos, dependiendo la edad, les daban alguna tarea en el famoso taller, ¿no? Finalmente, el negocio crece tanto que para la década de los 60 la familia puede salir de esta vecindad en la calle de Carretones y rentar un propio departamento, ya un departamento en mejores circunstancias, justo también ahí en la Merced. Y más tarde también les da el negocio para poder comprar su primera casa, ¿no?, en la colonia Jardín Balbuena, que también era una colonia relativamente nueva, que se había impulsado justo como para sacar el excedente de población que vivía en el centro de la ciudad. En todos estos años también hay que mencionar que el abuelo tenía como pues un gran problema que lo atormentaba, y era que jugaba, ¿no?, y eso le generaba muchos problemas con su familia. Es por eso que en 1970, ya que el negocio había crecido, que tenían su casa y que pues, ¿no?, habían salido adelante, los hijos deciden comprar dos boletos de avión y mandar al abuelo y a su esposa y a la abuela Emma por primera vez a Japón para que, ¿no?, reconectar, como una forma de sacarlo de los problemas que tenía con el juego. Lo mandan a Japón un mes, y en ese mes, digamos que se viene la transformación de este primer negocio, ¿no?, de este negocio que había empezado en el barrio de la Merced, y se queda uno de sus hijos, Armando, que fue mi padre, él se queda a cargo del taller, y es quien decide, ¿no?, dar, digamos, como el siguiente paso y comprar un terreno para hacer una planta, una pequeña planta en la colonia Granjas México. Y cuando el abuelo regresa, pues se encuentra con que el negocio estaba creciendo, ¿no? Pues un tanto satisfecho de lo que había logrado, decide dejar el negocio en manos de su hijo, y él dedicarse, sí, a ir diario, a supervisar, a estar al pendiente, pero bueno, ya no con este trabajo que había realizado desde finales de la década de los 30. Y es así como nace esta industria, ¿no?, esta fábrica que tuvo, que el abuelo le dio el nombre de Productos Nippon, y que, bueno, finalmente hay toda una historia después que ya no nos da tiempo de contar, pero bueno, finalmente el abuelo fallece en 1992. Se queda a cargo Armando fallece en el 2006, y bueno, finalmente la empresa fue vendida, y así acaba esta historia de este migrante que llegó a México y que, bueno, finalmente sin saberlo, ¿no?, y sin tener conciencia de hacer, voy a hacer un gran invento, termina haciendo algo que bueno, evidentemente ha sido un referente de la cultura, específicamente de la Ciudad de México. Entonces, pues, con esto termino. Muchas gracias, maestra Nakatani. Pues, muy interesante, ¿no?, el hacer este rastreo de historias de vida y sobre todo un ejercicio de la propia, ¿no? Es decir, hay un reto en términos de la investigación, de dónde se separan las emociones y a dónde, digamos, como un científico social, me permite generar vías, digamos, asertivas para el análisis. Pero indudablemente esto es un trabajo muy, muy interesante, y que, bueno, la facilidad de entretejer y recuperar a través de la familia estas pequeñas historias y los documentos que la familia también ha dejado, te permite reconstruir
la trayectoria de vida del señor Nakatani, lo cual es muy interesante. Bueno, ¿quién no de nosotros probó o ha probado esos cacahuates? Digamos, también es parte de la construcción de culinaria que aporta también Japón a México. Bien, tenemos algunas preguntas que vamos a proceder a leer. La primera para el maestro Sergio Hernández, de parte de Mariel Castillo, y señala: ¿de qué manera pueden reanalizarse las obras y expresiones artísticas como las pinturas y murales creadas por los inmigrantes japoneses y sus descendientes en México? Es decir, ¿qué representa en el sentido histórico y el legado cultural para las comunidades mexico-japonesas, mexicanas y japonesas por su parte? Y también continúa diciendo: ¿qué otros ejemplos de la influencia de los inmigrantes japoneses pueden observarse en la diáspora mexicana aún en la actualidad? Si bien se abordó, por ejemplo, el caso de la joven japonesa que enseña violín en la península del país o de las adaptaciones gastronómicas, ¿de qué forma se transmiten los sabores y costumbres de las comunidades japonesas? Esa sería, digamos, la primera para el maestro Sergio Hernández. Después, bueno, aparte de agradecimientos a la mesa, a nuestros ponentes, Consuelo Yuki Yamaguchi Mallorquín le pregunta a la maestra Nakatani que a ella le gustaría investigar sobre su abuelo Ikusaburo Yamaguchi, quien llegó a Manzanillo en los años 30. ¿Tiene alguna sugerencia de cómo empezar esa investigación? ¿Sí? Entonces, le daríamos la palabra para esta primera ronda al maestro Hernández y después a la maestra Nakatani. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Es compleja e implica desarrollar con más calma cómo se fueron insertando no solamente estos artistas en la década de los 30 y su paso por México, algunos de ellos, sino también posteriormente cómo fueron llegando otros artistas que se han quedado en México. Hay una gran cantidad de artistas que producen y se han quedado en México, básicamente en la pintura, pero bueno, no solamente en la pintura, en el violín, en la música tenemos inmigrantes japoneses que han llegado a México y que son parte ya también de nuestra cultura. Yo creo que habría que tener una idea mucho más precisa en términos de las influencias culturales y de pintura en particular. En la pintura mural mexicana tiene un gran impacto en en el mundo, no solamente estos artistas japoneses, sino otros llegaron, pero posteriormente también en la época ya de los 60, 70, llegan otros artistas que se van involucrando en la vida cultural mexicana y actualmente también hay artistas mexicanos muy, muy jóvenes, la lista sería muy, muy larga, de estudiantes mexicanos o de artistas mexicanos que también en estas nuevas circunstancias del arte actual van teniendo estas influencias y estas presencias. Y en ese sentido es muy activa la relación actualmente de estos artistas. Y si quieren luego, posteriormente, les escribo una serie de bibliografía que pueden ver al respecto. Entonces, bueno, ya no son estos grandes murales necesariamente, sino tienen que ver con otro tipo de vanguardias que están siendo estudiadas en particular por los especialistas del arte en general, ¿no? Que intentan, que desarrollan estas investigaciones y creo que ellos serían los más adecuados para
para dar, digamos, desde el punto de vista artístico, cuáles son estas influencias o a qué se deben. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestra Nakatan. Gracias. Pues, bueno, creo que, no sé, hay varias formas. Creo que una directa por internet, que creo que puede ser un poco más inmediata. Está la página, bueno, donde puse yo que encontré este expediente del barco, ¿no? De hecho, me la compartió primero un colega, Carlos Santamarían. Él encontró, puso el nombre de mi abuelo y encontró este documento en Ancestry, ¿no? Que es esta página de Estados Unidos en donde tienen escaneados muchísimos documentos. Entonces, creo que ese es un primer paso que puede ser, digo, más directo, ¿no? Creo que tengo entendido que te cobran, ¿no? Una membresía que puede ser temporal, pero bueno, valdría la pena a lo mejor pagar un mes y hacer como toda la búsqueda que se pueda en ese mes. Y bueno, evidentemente hay archivos como el Archivo General de la Nación, en donde están, ¿no? Como todos estos documentos de los japoneses que fueron entrando a México a lo largo del tiempo. Entonces, o sea, si tiene el nombre del abuelo, que creo que lo que entendí es que sí, creo que esa podría ser como una manera más fácil, ¿no? En cierto sentido, aunque bueno. Y que también es con experiencia, ¿no? Creo que el doctor Hernández estará de acuerdo conmigo. Al principio puedes, ¿no? Te puede parecer un mundo de información que te puede asustar, pero realmente cuando empiezas, ¿no? A meterte, a adentrarte en los archivos, pues te puedes ir encontrando cosas muy sorprendentes. Muy bien, muchas gracias. Me acaba de llegar, ahora sí, directamente me mandaron dos preguntas. Una para el maestro Sergio Hernández, referente a la idea de que expresó sobre pluralizar el concepto de comunidad japonesa, justamente por la forma en que los migrantes se tuvieron que adaptar a las diferentes espacios geográficos, costumbres a lo largo de todo el país, desde el norte hasta el sur. Pero aquí me hacen, quisieran saber también si la idea de pluralizar la comunidad japonesa se refiere también a las comunidades de origen. Es decir, me dicen no es lo mismo Okinawa que Nagano o que Hiroshima, y cómo se expresaba eso en su día a día, en su vida cotidiana en la Ciudad de México. Y para la maestra Nakatani me preguntan si desde el punto de vista, o sea, usted como experta en historia y en historia oral, historias de vida, si hay alguna diferencia en la reconstrucción de historias de vida de un matrimonio mixto a un matrimonio entre miembros de la comunidad japonesa, ¿no? Es decir, ¿habría alguna distinción metodológica en la investigación? Eso es lo que me preguntan. Adelante, maestro Sergio Hernández. Sí, bueno, esta idea homogénea tiene que ver también con la misma idea de que Japón es homogéneo, lo que es equivocado. Siempre hemos creído que Japón, bueno, los estudios japoneses indican que Japón es una población homogénea, lo que en realidad no es así. En Japón, pues, existe, por ejemplo, la diferencia más grande es entre el grupo de Ainus, por ejemplo, que viven en el norte de Japón, pero culturalmente también son distintos. No es lo mismo la cultura de algunas regiones a otras regiones. También hay ciertas diferencias. Y no se diga de Okinawa, que es étnicamente otra cultura totalmente distinta. Entonces, yo creo que hay que partir para el estudio de las migraciones, entender este origen diverso de Japón. No es homogéneo y hay que ubicar la región en la que viene, y de alguna manera los mismos inmigrantes se agrupaban por prefectura, los Kenjinkai, ¿no? Es decir, el grupo de paisanaje que
mantiene pues diferencias con otro. Entonces creo que es muy, muy importante partir de esta idea equivocada de entender a Japón como homogéneo. Y creo que sí, ya cuando vamos estudiando cómo se adaptan, es como decía, la comunidad japonesa en Chiapas es totalmente distinta a la comunidad japonesa en el norte del país, en particular, la de Baja California, ¿no? Pegada a la frontera, pues adquiere otra forma de reproducirse socialmente, de culturalmente tener otras influencias que no necesariamente son las mismas de las, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Para poner dos extremos. Esto es muy, muy, muy importante señalarlo. Creo que hay que tejer fino para entender a las comunidades de distinta manera dependiendo de la región. En el caso, por ejemplo, de Emma, lo explica muy bien. Su abuelo insertado en la Ciudad de México con un mercado en la Merced, en fin, que demanda cosas, pues la forma de reproducir su propia vida va a ser distinta a la de los otro tipo de comerciantes en San Luis Potosí o las soderías donde se venden refrescos en el norte del país. Entonces creo que es muy, muy importante ir desagregando para entender cómo se van integrando estas comunidades y cómo se reproducen y cómo adquieren costumbres distintas dependiendo de la región en la que viva. Muy bien, maestra Nakatani. Sí, gracias. Pues sí, claro, ¿no? Finalmente la metodología de la historia oral implica un análisis, ¿no? Del discurso individual de la persona. Al final es un estudio de la subjetividad de los individuos, ¿no? Entonces, por lo tanto, por supuesto que a la hora de hacer, ¿no? una entrevista o estar llevando una entrevista y sobre todo al hacer el análisis de la información, pues se tiene que distinguir, ¿no? Evidentemente, si es un matrimonio que está, ¿no? compuesto por un japonés y una mexicana, a un matrimonio que está compuesto por dos japoneses, evidentemente es diferente, ¿no? en términos culturales y por lo tanto en la cuestión subjetiva de los individuos, ¿no? De la construcción que hacen de ellos mismos, ¿no? Muy bien. Tenemos un par de minutos más. No sé si quisieran agregar algo que se les haya quedado en el tintero. Yo tendría de mi cosecha una pregunta para el maestro Sergio Hernández sobre... sabemos que los factores de expulsión, ¿no? Nos hizo referencia al tema de la pobreza, también uno de los factores de expulsión posteriormente fue las políticas agresivas de la expansión imperialista y toda la militarización de la vida en Japón. Y si tenemos el caso, por ejemplo, de lo que nos refiere de su abuelo, la maestra Nakatani, que él deseaba entrar al ejército. Pero hay otros casos que van a rehuir justamente la inserción al ejército y prefieren la emigración. Digamos, ¿estos casos en su investigación han estado presentes o son realmente muy esporádicos, ¿no? Y para el caso de la maestra Nakatania, a mí se me digamos, la historia de vida y lo que nos compartió me permite también ver el papel de su abuela. Es decir, yo creo que ahí hay un elemento que en ocasiones las historias de la misma comunidad japonesa las centramos en los hombres, ¿no? Es decir, porque era el proveedor, porque era el trabajador, porque él generaba un rol específico en la actividad económica donde estaba inserto. Pero creo yo que debemos de tener y poner atención en el papel de las mujeres. Y en este caso, el caso de las esposas, que también tuvieron un papel central y clave en este esfuerzo. Digamos, a mí me gustaría un poco escuchar su reacción en ese sentido. Maestro Hernández, adelante. Sí, bueno, en términos generales hay una necesidad económica, pero sí hay que diferenciarlo. En el caso, por ejemplo, de Nishizawa,
Él viene con un grupo de cerca de 10 que eran, que habían sido soldados o que tenían miedo de ser reclutados justo después de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Y ellos salen justamente ante esta situación de no verse involucrados. Japón ya se va convirtiendo en una gran potencia imperial y salen por eso. Y hay otros también, ya en la década de los 20, 30, cuando Japón ya se va convirtiendo en una potencia económica, que las mismas empresas pequeñas los mandan afuera para buscar mercados, para insertarse en otros lados. También eso podemos encontrar, ¿no? Entonces, realmente hay distintas motivaciones. Y como decía, esta idea homogénea también de la emigración, que son lo mismo y las razones son distintas, ¿no? Entonces creo que sí, el análisis más puntual nos va a permitir dar diferencias al respecto. Ahí hay gran diversidad de casos. En la década de los 30 hay gente que busca salirse para evitar ser reclutado, ¿no? Por las fuerzas imperiales, y hay mecanismos en los cuales pues su patrón dice, bueno, pues mejor salte o busco una forma de que salgas y que evites el reclutamiento militar, que también he encontrado casos, ¿no? Que jóvenes que salen impulsados por esta situación y tienen que buscar un mecanismo que básicamente es el empresarial decir, bueno, va a ir a trabajar fuera, si no, no los dejaban salir tan fácil, ¿no? Necesitaba, como decía Emma, soldados. Pero hay formas de evitarlo. Y en el caso de las mujeres, creo que lo ha señalado muy, muy bien. Es un gran nicho de mercado que nos permite entender otra forma de migración distinta a estas generalizaciones globales, ¿no? El caso de las mujeres tiene que ser abordado, yo pienso, desde una perspectiva más puntual, con elementos que impliquen ya actualmente una perspectiva de género que hace que tengan un papel central en la construcción también de la reproducción. Decías, eran los proveedores, pero también en el caso de las mujeres japonesas participan en los negocios de manera fundamental. En todos los casos lo vemos. Además de cuidar a los hijos, tenían que participar en el mantenimiento de los negocios, pequeños negocios o grandes, participaban activamente. Y hay muchos casos que habría que señalar. La riqueza de la migración es muy amplia. Tan solo yo señalé algunos ejemplos que a lo mejor dan una imagen un poco más generalizada, pero creo que cada caso tiene que ser tocado de manera particular. El caso, por ejemplo, del cacahuate japonés y el caso de la producción del cacahuate, pero el caso de Emma Nakatani, ¿no?, que nos está exponiendo eso, es distinto al de otras formas. Creo que es la misma situación y la misma fusión que yo señalaba, ¿no? Emma es fruto de esta migración y de este resultado de esta migración viva, y afortunadamente la tenemos para que nos explique su experiencia, que si lo vemos con otros inmigrantes va a ser distinta. Cada quien, en el caso de ella, de sus abuelos mexicanos, va a ser muy distinta a si el matrimonio es de japoneses, ¿no? Creo que es muy, muy, muy importante irla desagregando, y que los estudiantes que nos escuchen o los especialistas váyanse sumando a este esfuerzo. Tú, el mismo Carlos, tú lo has hecho, ¿no? Abordas ciertas perspectivas que es necesario desagregar para quitar estas imágenes globales generalizadoras. Muy bien, sí, adelante, maestra. Exacto, ¿no? Estoy de acuerdo completamente con lo que dice el doctor Hernández. Evidentemente, ¿no?, la historia de las mujeres en esta historia de la migración japonesa es fundamental, no ha sido, ¿no?, abordada. En mi caso, justo yo empecé por estudiar al abuelo migrante, ¿no? Al abuelo migrante, que fue el que escribió, ¿no?
justo fue cuando empecé a investigar su vida, ¿no? Cuando empecé a ver el origen de dónde venía este documento, fue que me fui dando cuenta del papel tan fundamental que tuvo su esposa, ¿no? Que estuvo mi abuela, justo desde escribirlo, poder escribirlo al español, pero si me voy a la parte laboral, bueno, pues sin todo el trabajo y que creo que al final también era un punto de tener una esposa mexicana, ¿no? Era como insertarte de una manera en algunos aspectos más fácil a la nueva sociedad, ¿no? A través de estas mujeres que, bueno, pues ayudaban con el idioma, pero con los contactos, con la familia, etcétera. Y sí, básicamente creo que es importante estudiar esta parte que es, como dice el doctor Hernández, ha sido, ¿no?, dejada de lado, pero que igual forma parte importante de esta historia de la migración, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues agradecerles a los dos, a nuestros ponentes, a la maestra Imana Catani, al maestro Sergio Hernández Galindo. Creo que ha sido muy interesante. Otras ópticas, otras miradas. También una ruta de trabajo que debemos de emprender para poder analizar con mayor profundidad la presencia de las comunidades japonesas en México. Y pues no queda más que agradecerles a los que nos estuvieron siguiendo por las redes sociales, por YouTube, por Live, Facebook Live. Agradecer también al Centro de Relaciones Internacionales, a la División de Estudios Históricos de LINA por coorganizar este evento, al área de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas, que siempre nos dan el apoyo técnico, a Cés y Pati y a todo su equipo, a Genaro Beristain, que también nos apoya de manera, muy detallada en todas las actividades que tenemos. Invitar a todos y a todas ustedes a nuestro cierre de este ciclo de presentaciones de libro, conferencias y seminarios y congresos que hemos tenido desde el mes de septiembre. El día 30 de noviembre, justamente cuando se cumplen los 135 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888, vamos a dedicar una reflexión justamente bajo esta óptica de entender el papel de las mujeres a lo largo de los 135 años. Los invitamos. Va a ser presencial, va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas, pero también lo vamos a transmitir por las redes sociales. Ya en su momento estaremos enviando la información, el flyer, para que ustedes estén al pendiente de este evento. Y bueno, pues me permito hacer el cierre de este, pues no sé si llamarlo mesa de redonda, conversatorio, que fue muy cálido y muy ameno. Y agradecemos de nuevo a nuestros ponentes por su tiempo y su preparación y la disponibilidad que tuvieron el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carlos, y a todos por estar escuchándonos. Muchas gracias, igualmente.